Para pacientes con diabetes mellitus, los servicios de salud en el estado recomiendan el uso de bicicleta como ejercicio aeróbico de bajo impacto, debido a que permite sostener la actividad durante más tiempo y con menos riesgos de lesión muscular, además de que la actividad física constituye uno de los métodos más antiguos empleados en el tratamiento de esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, una hormona que regula el nivel de la glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizarla con eficacia la insulina que produce. La actividad física es uno de los pilares fundamentales junto con la alimentación correcta, la educación en diabetes y el empleo de fármacos hipoglucemiantes para el tratamiento de esta enfermedad. Se debe tener presente que la indicación del tipo de ejercicio, la intensidad y la duración debe ser personalizada con el propósito de evitar posibles riesgos. Además, se debe agregar un enfoque recreativo, lo que la hace más atractiva y aumenta la adhesión a esta actividad. Realizar alguna actividad aeróbica aporta mejoría de la sensibilidad a la insulina, tanto la basal y la postprandial, aumenta la utilización de glucosa por el músculo. Esto contribuye a evitar la hiperglucemia, reducción de las necesidades diarias de insulina o de la dosis de hipoglucemiantes o normoglucemiantes orales, mejora la respuesta normal de las catecolaminas al estrés, aumenta el gasto energético y de la pérdida de grasa, que contribuye a controlar el peso corporal y evita la obesidad. Mejoría en general de la presión arterial y función cardíaca, contribución a mejorar los niveles de lipoproteínas de alta intensidad y disminuye los niveles de colesterol total y de los triglicéridos, reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer, aumenta la masa muscular, evita la ansiedad, la depresión y el estrés, entre muchos otros más beneficios. Por lo que el uso de la bicicleta como medio de transporte o de recreación es una opción para ayudar a los pacientes diabéticos a lograr su control metabólico y por ende prevenir complicaciones vasculares tanto en ojos, cerebro y corazón. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.